amiga Aurora del Villar, y voy a tener muchísimo gusto en compartir contigo lo siguiente, verás. Tenemos una entrevista con el doctor Javier Hernández Covarrubias. Él es otorrinolaringólogo y médico ambientalista. Él nos va a hablar sobre, porque ya, este es el momento de la polinización y las abejitas van por las flores y la, pero quienes padecemos alergia vemos venir estas fechas como una gran amenaza, una gran cosa, porque viene, por supuesto, la alergia nasal y todo este tema. El doctor Javier Hernández Covarrubias tiene un enfoque muy interesante sobre las alergias y qué hacer cuando esta temporada aparece, así que no te pierdas este enlace que vamos a tener con el doctor. También va a estar con nosotros la psicoterapeuta gestal y experta en trastornos de la alimentación, Marisol Santillán. Ella nos va a hablar sobre restricción y compulsión, a ver si te identificas en alguna de estas actitudes y entonces a lo mejor quieres tomar un curso de los que da Marisol para que si sientes tener algún problema con la forma como comes, puedas resolver esto. Estará nuestro especialista en psicoespiritualidad, Joseph Midos. Él va a hablar sobre las relaciones y el conocimiento del ser. No te lo pierdas, ya sabes que siempre nos traen unos videos primorosos y bien bonitos. ¿Sabías tú que las mujeres tenemos que besar 15 sapos por lo menos antes de encontrar al príncipe azul? Te voy a decir por qué. Y esto también te va a interesar muchísimo. ¿Qué hacen los millonarios para ser millonarios? Interesante, ¿no? También en un momentito más estará con nosotros mi amiga Diana Contreras. Ella es bailarina e investigadora coreográfica y nos va a hablar de un movimiento, de una iniciativa muy interesante, una propuesta muy interesante que es Danceability. En unos momentos más sabrás de qué se trata. Bienvenido, bienvenida a Noticer, revista de desarrollo humano. Y como sé que te mueres de la curiosidad, te voy a contar. Un estudio realizado en Gran Bretaña expuso que una mujer suele besar a unos 15 hombres hasta encontrar al famoso príncipe azul o al hombre justo, digamos, ¿no? En este estudio que te cuento participaron 2.000 británicos, quienes ya habían encontrado a su pareja perfecta. Según este estudio que fue publicado por el portal RT, una mujer tiene a lo largo de su vida 7 parejas sexuales. En promedio, si ya te pasaste, seguro hay alguien que está por debajo, no te preocupes, pero si te quieres aplicar, pues bueno, ya sabes, en promedio 7. Y 3 relaciones formales, de las cuales solamente 2 son duraderas. Asimismo, las mujeres tienen sexo ocasional unas 4 veces en su vida y un total de 4 citas en las que en una ocasión las dejan plantadas. Fíjate nada más qué estudio tan meticuloso, tan minucioso sobre la vida de relación, de ligue y de experiencias sexuales de las mujeres. Pero también los hombres, fíjense. Los hombres suelen tener unas 10 parejas sexuales a lo largo de su vida y unas 4 relaciones serias, de las cuales 2 serán duraderas. El estudio planteó que 6 de cada 10 británicos pensaron que nunca iban a encontrar a la pareja ideal. ¿Tú te sientes ahí? Muchísima gente, yo he escuchado que yo dices es que yo siento que no hay nadie para mí. Por eso no te vayas a perder el bloque que vamos a tener con Joseph Midos, donde hablaremos sobre las relaciones y el conocimiento del ser. Pero volviendo a este estudio británico sobre por qué las chicas besamos 15 sapos antes de encontrar al príncipe azul, se señaló que además el 80% de los hombres encontró el amor cuando menos lo esperaban. Bueno, eso nos pasa a casi todas las personas. O quien ha salido de su casa diciendo, hoy voy a encontrar al amor de mi vida y voy a tener una relación muy duradera, muy plena y muy padre. Pues normalmente esas cosas pues nos llegan como matrimonio y mortaja del cielo bajan, ¿no? El 25% de las personas que participaron en este estudio aseguraron que su pareja no coincide con el ideal que tenían antes. Casi siempre es así. Y un 56% aseguró que el camino a la felicidad y plenitud con la pareja no fue fácil. Pues no, la pareja es este gran laboratorio donde, además de tener una gran oportunidad para crecer en el amor, lo que tenemos también en el otro es un espejo que nos refleja quiénes somos. Este estudio surgió como parte de la publicación del libro The Rosie Project, si te interesa saberlo, en la que un hombre se encuentra buscando a la mujer perfecta. Pues esto es lo que yo te quería compartir sobre por qué las mujeres besamos 15 sapos o 15 chavos que no son antes de encontrar al hombre correcto. Y vamos ahora con nuestra invitada, Diana Contreras. Diana, bienvenida, muchas gracias por estar aquí en Noticer y cuéntanos, nos vienes como les había platicado al principio de este bloque. Diana es bailarina e investigadora coreográfica y nos va a contar sobre este proyecto que se llama Danceability. Déjame decirte que yo tengo, Diana, bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias.
Tengo cierta idea del proyecto por un amigo en común, Dieter Kohl, y entiendo que es un programa que integra a la danza a personas que en los ámbitos dancísticos normales, tradicionales, no son integradas, personas que tienen alguna discapacidad. Sí. Cuéntame. Bueno, es el proyecto se trabaja con y sin discapacidad a través de la danza, así tal cual, con y sin discapacidad. Ajá. Que lo que hace es incluir a la gente que no es, que quiera compartir un poco de movimiento con nosotros en el espacio y y bueno, no importa como las discapacidades visuales que tengan. Ajá. Sino como el querer compartir en el espacio y querer moverse un rato con eso. Y bueno, se especifica un poco con discapacidad porque se incluye más a ese tipo de gente, digamos. Digamos personas que no ven. ¿Ciegos? Sí, ciegos. ¿Personas sí. con discapacidad física también? Sí, sí. Ajá, es decir, como... Parálisis cerebral, ajá. también autismo. También autismo está. También, o sea, sí. también discapacidades, digamos, intelectuales. Exacto, de las dos. ¡Qué padre! Sí, ¡qué bonito! Sí. Y tú vas a... Bueno, ¿quién diseña esta técnica? ¿Quién la crea? ¿Cómo llega a nosotros? Bueno, es un método que está creado por Alito Alessi. ¿Italiano? No, de estadounidense, uh-huh. de Oxford. Y bueno, viene con esta propuesta porque veía que la danza era muy excluyente, ajá, ¿sí? excluyente, ¿no? En cuestión de físico, tanto bueno, físico y emocional, bueno, mental, digámoslo. Sí, y claro. bueno, quiere la propuesta es como abrir las puertas a la gente que está todas esas ramas que excluye, traerlas aquí y poder hacer como danza y movimiento en ese aspecto. Y tengo entendido que tú vas a dar un taller o algo así. Clases, estoy clases. Dando clases. Ah, cuéntanos. Estoy dando clases los lunes en la Colonia del Valle. Ajá. A las 7, de 7 a 8 y media, y los viernes de 12 a 1 y media. ¿De 7 a 8 y media de la mañana? No, de la tarde-noche. De la tarde-noche. Porque digo, para saber, ¿no? Nos vamos a levantar temprano. No, no, o tanto. O si podemos tomárnoslo con calma. Tanto, no, tanto no. Ok. En la Colonia del Valle. Quien te quiera contactar para conocer, porque me imagino, por lo que escucho, que no es... que es la danza, como darnos permiso a todos de bailar. Sí, exacto. Porque quienes no tenemos, quienes no iniciamos una vida temprana en la danza, pues no tenemos ninguna posibilidad, digamos, en los circuitos tradicionales, ¿no? Exacto. Quienes no tenemos particular flexibilidad o particular peso o medidas o tal, tampoco podemos integrarnos más que a bailar así en las bodas, claro. ¿no? Y así. Y creo que lo que tú estás proponiendo es que quien sienta en su alma el deseo de mover el cuerpo en esta bellísima manifestación artística que es la danza con la música, pues se puede integrar y no importa claro. Si tiene aptitudes, si no las tiene, es simplemente como un trabajo que Comparto. Se hace desde el alma. Sí, claro, desde el alma y desde el querer estar con otra persona y compartir, ceder a compartir el instante y el momento. También, bueno, no es como, no tenemos un tipo de clasificación de personas, sino puede ser desde niños hasta gente mayor. Oye, cuéntame, porque por lo que entiendo, esto se basa mucho en la improvisación. Sí. Pero también sé que dan funciones al público. Claro. ¿Cómo es eso? Pues en realidad el método se utiliza, bueno, más que nada en improvisación, porque lo que hace es que como... La propia persona que está ejerciendo el movimiento, la propuesta que dan, ese mismo es el que se propone coreográficamente. Entonces, ajá. es menos complicado aprenderse una frase de danza que tu propio movimiento que tú estás dando a conocer a las demás personas. Oh. Entonces, se puede hacer coreográficamente a partir de los propios movimientos de las personas que están ahí cediendo el movimiento. Diana, quien te quiera contactar, ¿tienes un correo, un teléfono, un sí, Twitter? Sí, el correo es memorias.v.m@gmail.com y el teléfono celular es 5523-0256-61. Diana, muchísimas gracias por gracias. Haber estado aquí. Te deseo muchísimo éxito también en tus clases, en tu taller y en este proyecto tan padre. Muchas se me antoja gracias. Un montón. Sí. Y pues nos vamos a ir a un corte, ¿qué te parece? Claro, ¿sale? Perfecto. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Diana. Y gracias. Nosotros estamos en Notice, Revista de Desarrollo Humano. Yo soy tu amiga Aurora del Villar. Regresamos con el doctor Javier Hernández Covarrubias y qué onda con la alergia en esta temporada. No te vayas.